¿Qué hay, YouTube? ¿Cómo están? Soy yo, Luis Flame, de nuevo, haciendo el review de otra figura de Star Wars. Pero no es una figura de Star Wars común y corriente, o bueno, no es que sean comunes y corrientes y más corrientes, ¿no? Por nada de eso. Bueno, me refiero a que no es una figura común, eso. Sino que es el arte concepto del Snow Trooper. ¡Wow! Eso sin duda es un gran coleccionable. Y no es de las figuras del arte concepto del Ralph McQuarrie. No lo es. No. Este es el Snow Trooper que salió, de hecho, en el wave de Legacy del 2009. Snow Trooper Concept Art. Y bueno, este no lo dibujó Ralph McQuarrie. No, de hecho lo hizo John Johnson, que también hizo unos bocetos. Para el episodio 5, el Snow Trooper. Y he aquí la figura. ¡Wow! Tengo que decir, amigos, yo sinceramente soy súper fan de esta figura, del arte concepto. Y desgraciadamente la saqué de su empaque. Pero es que tenía esa... Ya saben, ¿no les ha pasado eso que tienen una figura genial? Dicen, no puede ser, no puede estar en su prisión de plástico. Tengo que sacarla y ver sus articulaciones. Y eso fue lo que hice. Y sí, valió la pena, aunque ahora ya me arrepiento un poco, porque creo que se vería mucho genial. Mucho genial. Muy genial en su empaque, que salió creo que así. Salía en medio, creo. Ajá. Se ve bien, ¿no? Increíble. ¡Wow! ¡Qué figura, amigos! Increíble. Pueden hacer... Hagamos una comparación. El Snow Trooper, que todos conocemos. Y el Snow Trooper Concept Art de Joy Johnson. ¿Saben? Yo, la verdad, me quedo mucho más que con esta. Con la clásica. Sí, yo sé. Digo, no es que esté mal. Pero lo cierto es que se tiene un absoluto detalle. Está increíble. Muy buena figura. De hecho, su apariencia, como pueden ver, se asimila mucho a los antiguos samuráis. ¿No? Está entre eso y está entre como que salió de las filas del ejército de Cobra, de G.I. Joe. Lo cierto es que está muy, muy buena. Tiene un excelente detalle. Tiene una gran articulación. Tiene articulación en el cuello, hombros, codos, muñecas, cintura, piernas, rodillas y tobillos. Aunque, bueno, esta cosa, su falda, tiene otro nombre. Con K. Cama, creo. Sí, creo que es una cama. Si no, por favor, pongan sus comentarios y sus correcciones, ya saben, abajo. Les digo, trae eso, su cama, hace que, por ejemplo, está muy ajustada y no se mueve, o no lo puedes poner en fantásticas poses. Pero lo cierto es que no le veo nada malo a esta figura. De hecho, por ejemplo, tiene un gran detalle en las piernas. No se puede ver, espero que lo puedan ver. Está muy, muy chido. Está muy genial, acierto. Y bueno, solamente trae su pequeño blaster. Trae su holster aquí, a un lado. ¡Wow! Y se le quita su backpack, que parece que esto es como oxígeno o algo por el estilo. No lo sé. ¡Wow! Esta figura tiene un 10 absoluto. Bueno, a mi parecer. No, creo que los artes concepto, que son así súper geniales. Por ejemplo, yo podría poner una lista. Creo que la figura número uno de esa lista sería, por ejemplo, C-3PO y R2. Después sería Obi y Yoda. Después sería Chewie, Han Solo, Princesa Leia, Darth Vader, Yoda. No, digo, Darth Vader. Mm.
Y no recuerdo qué otras, pero creo que el último sería el Stormtrooper. No sé, está un poco raro. Pero bueno, es así como, pues, mi idea, ¿no? Ustedes, ¿cuáles son sus top 10 de figuras del arte concepto? Por favor, también compártanlo. Pongan abajo sus comentarios. Sin duda, esta figura está increíble. Si pueden, consíganla ahora con esas ondas de ofertas de Navidad y cosas por el estilo que se acercan o ya están. Hay muchas figuras pasadas que vuelven a salir y yo les recomiendo que la tengan. Está increíble, increíble. Si pueden conseguirla en su paquete, estaría súper. Si lo pueden conseguir suelta también, porque lo cierto está muy chida. Y pues bueno, no sé, quisiera hacerles una pregunta. ¿Les gustan las figuras del arte concepto? ¿Cuál es su figura favorita del arte concepto? Por favor, compártalo. En fin, amigos, esto es todo de este review sobre el Snowtrooper Concept Art de Joe Johnson. Por favor, pongan sus comentarios, pongan sus correcciones. Y, en fin, gracias por mirar y sigan coleccionando. ¡Nos vemos!